Probando. Muy buenas noches, gamers. Estamos en una noche más. Inca versus CSEH para hoy noche. Hola, persa, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Listos para esta noche? ¿Eh? Se viene un tremendo encuentro entre Inca y CSEH. Ahí tenemos a los jugadores de lado a lado, los de Inca, Liam, César, Yoseru, Platino, Mephisto, Dracovic, Nota Loca y RSDA. CSH, Androike, Antena, Black Dragon, Calvito, Herix, Exotic, Totem, Radial. Están listos los equipos, estamos esperando el minuto, me imagino. No entiendo por qué Inca ha salido antes de tiempo. Seguro será un malentendido o algo, pero vamos a ver qué pasa. Saludos, compañeros, saludos, amigos, salúdenme quién está por ahí en el stream. Tenemos a Persa, ¿quién más? Tengo tres viewers, pero no sé quiénes son. Saluden, perros. Podemos ver a los Incas que salen sin haber empezado esto. Me imagino que les dieron un tiempo. Pues vamos a ver qué pasa. Cámaras listas. Probando cámaras, probando audio. ¿Me escuchan? Muy bien. Cámara central. Muy bien, te espero, Persa. Regresa a la transmisión cuando puedas. ¿Eh? ¿Qué onda? Emilio, saludos. Marlon Soto, saludos. Vamos, que se nos viene esto, ¿eh? En pocos segundos ya están los equipos listos, pero pues no sé qué ha pasado con Inca, ha salido antes de tiempo. Vamos a ver qué pasa. Colocando las cámaras, probando cámaras. Inca ya listo. CSH preparados, pero no han salido todavía. Vamos a ver a qué minuto esto estará listo. Devastación, no sé, espero que empiece en este mapa, un mapa muy 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 competitivo, donde el mapa puede ir para cualquiera de los dos, ¿no? Inca tiene un buen nivel, CSH un excelente nivel también. Esto va a estar muy reñido para esta noche, ¿eh? Nos espera una gran pelea. No sabemos qué es lo que está pasando. CSH no ha salido para nada. Inca, casi todos los jugadores están ya listos, pues han spawneado antes de tiempo, lo que no me parece correcto porque debieron de haber esperado. Vamos a ver qué solución se toma. No se sabe el minuto killer porque, como puedes ver, Inca está fuera y CSH no ha salido. O sea, Inca prácticamente ya tiene la ventaja solo por el hecho de haber salido antes de tiempo. Onda, Goro, saludos, bienvenidos a todos al stream, todos los que están aquí, ¿eh? Suscríbanse, perros. Tenemos a Inca fuera ya. CSH esperando. No, bueno, ha salido Artemisa, apenas ha salido Artemisa. Como vemos, Artemisa está ahí lista, pero apenas ella. Además, solo ella está lista, preparada. Me imagino que saldrán en cualquier minuto. Me imagino, tal vez Artemisa va para la bandera ya. Sí, acaba de empezar esto. Acaba de empezar esto. CSH saliendo desde Alfa. No empieza tampoco. CSH se ha quedado al filo de la bandera. Calvito Aim adelantándose. Han salido 6. Bueno, creo que empezó esto, señores.
CSH saliendo alfa. Conquistando alfa. Vamos con Calvito ahí. No sé por qué no me marca la X. Como pueden ver. Tenemos a Androikes en la cámara. Vamos a ver qué hacen Androikes. Avanzando sobre Bravo. 0-0, amigo, este es el primer mapa. Bienvenido, Cibus Baro. Este es el primer mapa, 0-0. Acaban de empezar, CSH haciéndose de Bravo. Enriquez en el lado izquierdo, eliminado. Vamos con el próximo. Exotic Boom, entrando Bravo. Desde atrás. Inca peleando Bravo. Ven a dañarse de Bravo. Apenas empezó, Jesús, bienvenido. Apenas empezó. Muy bien, elimina Mephisto. Esperándola, sosteniendo la bandera de Bravo. CSH tiene Bravo y Alpha. Stick que siguen contando. Espera, marca. Sabe que tiene gente por ahí. Muy bien, vamos con el próximo. Radial por fuera. Elimina a Yoseru. Watch over there. No sé qué pasa esto. Oh, ok. Erix. Inca se acaba de hacer de Bravo y Chalia. Vamos con Erix. Erix va saliendo desde Alpha, tratando de retomar Bravo. Bueno, Percito, aquí estás. Bienvenido. Bienvenido de regreso. Erix. Avanza por el centro de Bravo. Vamos a ver si lo logra. Inca se apodera de Bravo. Entrando por el lado derecho, Erix. Espera. Espera que lleguen sus compañeros. Erix. Vienen por atrás. Elimina uno. Es eliminado. No está cambiando la cámara. Oh, está muerto acá. Radial. Desde atrás de Bravo. CSH apoderándose de Bravo. Hydra. Lo voy a decir desde ahora en adelante. Porque se me hace un poco largo CSH. Hydra. Se apodera poderes de Bravo, Hydra. 729 para Inca, 124 para Hydra. La diferencia son de apenas 5 tickets. 6. Hace una jugada para Charlie. Es eliminado. Hydra, sí, desde ahora le diré Hydra. Vamos al próximo, Erix. Erix estuvo en la cámara. No sé qué pasa con esto. Erix elimina en Alpha a los Inca, pero es eliminado también. Inca se hace de Alpha y Charlie. Y parece que que va a haber un trick up. Vamos con Latino Perú de Inca. Espera. Se va a lograr un trick up por medio de Inca. Vamos, Hydra, no se dejen. Trick up. Vamos a ver cuánto aguanta este trick up. Pero esperando, vamos al próximo. César Chills en Alpha de Inca. Me parece que Alpha está limpia. Liam esperando en Alpha. Uy, parce, no se deje correr de la novia. No importa, parce, Battlefield es más importante que la novia. Hydra conquistando Alpha, Charlie y Bravo a la vez. Pero Inca no se deja. Inca retoma Bravo. 120 a 116, 4 tickets de diferencia. Ligan avanzando a Alpha, tratando de volver a conquistarla. Seguro va a esperar a sus amigos que salgan con él y lo ayuden. Inca vuelve a tomar Alpha. No sé por qué no me está pasando la cámara. César Chiris en Alpha. Latino Perú en Alpha. Erix en Bravo. Pelea. Gana. Muy bien, Erix. Sosteniendo Bravo, Erix. Muy bien, Hydra se hace de Bravo. No, parce, dígale que pues todo está bien. Pero le repito, Battlefield es más importante que la novia. Vamos
estamos con Latino Perú en AFA, que le están sosteniendo. Inca es alguien mató al de Inca, Erix Radial en AFA. Está tratando de volver a retomar AFA y le va a tratar de hacer el tricap. Tiene a uno en la mira, es eliminado, limpiaron AFA. Esta va 0-0 persa. El ticket va 105, 104 para Inca, 112 para Hydra, pero pues está muy cotejo, está muy parejo esto. Radial saliendo desde Alfa. Hydra se hace de Alfa Charlie. Vamos a ver si logra sostener. Uy, Inca está en Alfa. Inca está en Alfa. Se lleva uno, pero elimina el otro. Lo reviven. Inca está en Alfa. Vamos a ver que Eric está en Bravo. Yo no sé por qué no me está pasando la cámara. Latino Perú en Alfa, es eliminado. Los Inca sigue en Alfa. Como pueden ver, la pelea está en Alfa. Pelea. No sé por qué. ¿Será porque están muertos? Vamos a la cámara libre. Algo me pasa. Bien, Bravo. Eric, Latino Perú. Saliendo desde Charlie a Bravo. Creo que limpiaron a los Inca. Vamos a ver el avance de Inca. Pues sería bueno, Juan, ¿eh? Sería bueno que hubiera sudado con Inca. Inca avanzando desde Charlie a Bravo. Le vienen a uno. Dos. Vamos a ver qué hace Latino Perú. Espera. Muy bien, Hydra hizo una línea a las afueras de Bravo. Seguro tienen cubierto todos los ángulos, es eliminado. Vamos con... no me pasa la cámara, no sé por qué, qué está pasando. Debe ser un bug que no me pasa la cámara. Ahí está. RSDA de Inca. Por el lado izquierdo. Va a entrar a Bravo. Tres por el lado izquierdo, tres de Inca. Se quiere pasar. Elimina uno. Regresa a revivir a su compañero. Cuentan los tickets, pero es eliminado también. Vamos a... Oh, son eliminados los dos. Vamos con... No sé qué pasa la cámara. César Chills en Bravo. Peleando Bravo. Se elimina. Ayuda a eliminación. Otro sigue la pelea. Artemisa. Es eliminado también. Hydra se vuelve a hacer de Bravo, ¿eh? Alfa y Bravo para Hydra. 106 tickets para Hydra. 67 para Inca. Vuelven a empujar a Inca hacia atrás. Inca vuelve a salir desde Charlie. RSDA, vamos a ver qué hace. Avanza. Si quieren alguna cámara en especial me avisa. Ah, la cámara libre, lo que sea. Es eliminado. Hydra haciendo una buena línea ahí a las afueras de Bravo. Aguantando. Liam. Desde Charlie. Sabe que los tienen marcados, los Hydra ha hecho su línea ahí, están listos, esperando. Sony, no sé, mi amigo Juan, te pongo los jugadores para que los veas, míralos ahí, no sé si está Juan. Sony, me dijiste, ¿verdad? Sony. No, Sony, no veo a ningún Sony. Atenas Gunes, esperando, como pueden ver, tomó posición. Ha hecho su línea Hydra, ¿eh? Parece que este mapa sale para Hydra. 103 a 40 a favor de Hydra. Vamos con la jugadora. La jugadora pro de Hydra, Artemisa, la famosa Artemisa. Esperando. Escucha los pasos. Apoya. Muy bien, Artemisa. No está, falta. ¿Y de qué clan es Juan? ¿No? ¿De qué clan es Sonic? ¿De Hydra o de Inca? Artemisa elimina. Muy bien, Artemisa. Se llevó a dos, pero no puedo con tercera, ¿no? Vamos con Black Dragon. Perdón, con Calvito ahí. Miren, Calvito ahí llevándose Charlie. Rompiendo las líneas. Pero es eliminado. De Inca. Ah, oh, ok. Faltan los de Inca. Muy bien, perfecto. Es eliminado. Vamos con. Volvemos con Artemisa. 97
722, Artemisa. Inca se quiere hacer de bravo. Vamos a ver si Hydra vuelve a retomar. Parece que sí, pero tiene a Inca ahí. Elimina a César Chills y vuelve a retomar Bravo. 96-18. Muy bien, Artemisa, recarga. Avanza, eliminada. Vamos con Calvito ahí. Eliminado a Calvito ahí. Vamos con Black Dragon en alfa. Sabe que Inca está en alfa. Vamos a ver si puede volver a retomar. Artemisa ha salido con ella. Eliminado, limpio. Tricap nuevamente, pero bueno, estuvo cerca el Tricap de Inca nuevamente, ¿eh? Pero se ha hecho de Bravo y Charlie. Vamos a ver qué hace Hydra, si puede volver a retomar. Todo Hydra ha sido empujado para atrás. Eliminado. Vamos a ver qué hace. Vamos con Inca Pisto. A ver. Esperando. Quiere revivir a su amigo Latino Perú. Lo revive. Esa fue una gran jugada de Inca. Vamos a ver si sostiene. Eliminado también. Pues Hydra está en Bravo ya, pero Inca está conquistando Alfa. 79-8. Todavía nada está dicho hasta ahora. Inca se hace Alfa y Bravo. Pasamos con el próximo. Vamos con Inca y Yoseru. Son buenos, sí, me imagino, ¿verdad? Que son buenos. He jugado con el clan Inca y son muy buenos, ¿verdad? Me imagino que nunca he jugado con Calvito en, pero pues debe ser un campero. Ahorita lo pongo en la cámara, a ver. Muy bien, Yoseru. Tricap de Inca, vamos Hydra, no se dejen. Tricap de Inca. 57-6, ¿ah? Yoseru regresando a Charlie. Muy bien, Juan. Regresa pronto, amigo, para que ayudes a ganar todos los wars. Lo tiene. Yoseru, cuidado, Yoseru. Esquiva. Aguanta. Elimina a Calvito Aim. Pero es eliminado por otro Hydra, revive a Calvito Aim. Y Hydra, creo que aquí va a terminar. 51-1 a favor de Hydra. 1-0. Primer mapa se lleva Hydra. Buena victoria. Vamos a ver si Inca logra empatar o se deja llevar con más ventaja. Mejor escuadrón. Vamos a ver las muertes, como pueden ver ahí. No me da mucho tiempo para decirlas todas, pero pues voy a volver a ponerlas. No pude volver a ponerlas. Sí, amigo Mario, Hydra juega muy bien, ¿eh? Muy, muy bien juega Hydra. Son dos equipos muy buenos los que están jugando ahora. Todavía no está dicho nada. Se viene un mapa hermoso donde cuenta mucho el 1 versus 1. ¿Quién tiene más habilidad que el otro? Vamos a ver quién gana este mapa. No estoy seguro cuál de los dos, porque ambos son buenos, pero pues vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Vamos con la cámara del centro. Quiero ver la pelea de Bravo. Vamos a ver la pelea de Bravo. Vamos a ver de qué lado salen los equipos. Esperarlos. Esto empieza en 40 segundos. 40, 39, 38, 37. 33, 32, 31, 30, 29, 28. Y esto empieza. Vamos a ver si todos están ahí. Nadie se ha caído. Perfecto. Nueve, siete, seis, cinco, cuatro. Bueno, Hydra sale desde Alfa, Inca desde Charlie. Se van a encontrar en Bravo. Vamos a ver, esto acaba de empezar. Que gane el mejor, ¿eh? Parece que Inca va llegando primero a Bravo.
Como pueden ver, van tomando posiciones, humo. Humo, fuego, misiles de todo se botaron ahí. Eliminan a dos hidras. Muy bien, Inca. Se hace de bravo. Uy, esa dinamita. Muy bien, dragón. Vamos a ver si César Chile. Vamos con César Chile. Recargando. No se da cuenta que la están rodeando. Muy bien, César Chile. Inca se hace de bravo. Elimina uno. Elimina a hidra para eliminación. Muy bien, Inca. Vamos con la cámara libre a ver cuántos hidras están por aquí. Como pueden ver, Inca eliminado, pero no se dan cuenta que está dragón ahí en el árbol. No se han dado cuenta todavía. Dos. Vamos a ver qué pasa aquí. Miren eso. Vamos a ver qué pasa aquí. Tres. Eliminan a uno. Pelea, Calvito. Eliminado, Calvito. Limpia hidra. Oh, sigue uno más. Viene hidra de nuevo, de regreso, bravo. Humo. Por todo el lado. Miren aquí cómo está Hidra. Muy buena jugada de Hidra. Artemisa sale, vamos a ver Artemisa. La diosa muere. Vamos con Calvito ahí. Tira humo. Otra vez humo. Vamos a ver si lo logra. Hidra peleando bravo. Se está haciendo de bravo. Elimina uno. Calvito. Más humo. Revive. Muy bien. Hidra se vuelve a hacer de bravo. Vamos a la cámara libre a ver si limpiaron Hidra. Hidra acaba de limpiar bravo, tratando de hacer su línea, como pueden ver. Latino Perú tratando de avanzar. RSDA también es eliminado. Latino Perú sale. César Chills eliminado. Ica tratando de avanzar a bravo de nuevo. Tienen a Latino Perú en la cámara tratando de avanzar a bravo, pero contra tres nunca, es imposible. Va muy solo, amigo. Vamos que Memphis es que hace. Memphis se agacha, mata. Muy bien, Memphis. Vamos con Yesero a la cámara. Elimina uno. Campea, está herido. Yesero. A ver si lo logra. Inca conquistando. Muy bien. Da la vuelta. Dinamita. Sabe que estaba en ese árbol. Muy bien, Yesero. Se dio cuenta, eliminó. Pero es eliminado también. Pero al menos eliminó el árbol para que no se escondan más ahí. Vamos con la cámara libre nuevamente. Mucho humo, no se ve. Ahí está la pelea. Nota Loca contra dos, elimina, elimina. Pero ya tenemos al Liam. Vamos con Nota Loca, se me fue la cámara. Yesero nuevamente. Se está haciendo de bravo. Vamos a ver si acaban de limpiar. Muy bien. Muy bien, bravo limpio. Inca haciéndose de bravo, tratando de tomar posición. Como pueden ver, Hidra está queriendo pasarse a Alfa, pero no puede, está bien cubierto. Va Hidra por el lado izquierdo, tratando de avanzar a bravo. Vamos con Katniss, Artemisa, no, perdón, Athena. Vamos. Dispara, hiere, pero no mata. Inca se hace de bravo y Charlie, muy reñida esa pelea. Atenea tratando de avanzar. Es eliminado, muy bien Inca sosteniendo la bandera. Liam, vamos con Liam. Y Liam ha tomado al lado izquierdo de Charlie. Elimina uno, elimina dos, casi a dos. Vamos con el RSDA, está en bravo, miren. Esperando, muy bien señor. Esa es la forma, como tiene que sostener una bandera. Para nada, se escuchan los pasos. La bandera palpita. Revive. La bandera, saben que Hidra está aquí. Elimina TNA. Está herido, cuidado. Vamos con la pelea de la cámara libre. Como pueden ver, Erratic Kaboom, Exotic Kaboom. Pero Inca sigue sucediendo bravo. Miren cuántos de Hidra vienen, avanzan por el flanco izquierdo. 3, 4. Inca lo sabe, Inca sostiene. Dinamita. Nota Loca. Enrique, vamos a ver qué pasa. Sabe que le dan la vuelta, muy bien, elimina. Hidra peleando bravo. 127 tickets para Inca, 81 para Hidra, 40 la diferencia. 47. Perdón, estaba leyendo los comentarios. It's Kratz. Muy bien.
somos de aquí Radial, de Hidra, y parando desde atrás de la bandera, pero es eliminado por Liam, me imagino. Erix en Alfa, Erix dueño de Alfa, Hidra dueño de Alfa y Bravo. Erix sale desde atrás, apuntando, marcando. Si es válida esa arma, no estoy seguro. La que acaba de disparar. Erix avanza. Erix avanza. Disparando a Bravo. Hiere a uno. Granada. Incasiéndose de Bravo, ¿eh? Pero Hydra lo hace asesinar y elimina. Vamos a la cámara libre a ver cuántos incas sobran. Uno, sigue Inca en la bandera. Pero uno contra cinco, no punca, es imposible. Sigue, le siguen tres más. Persa de la tercera división del equipo C de SLA. Hydra vuelve a tomar Bravo. Ah, está muy parejo esto, 102-68. Vamos a ver si sostiene y aguanta la bandera. Oh, Hydra ha hecho un avance muy importante. Miren, haciéndose el Charlie también. Pues si hace el trick up, les va a salir muy buena esta jugada porque podrían igualar el tickets y se va a poner más reñido esto. Pero Inca no se va a dejar. Artemisa sigue ahí. Como pueden ver en la casa, que tienen que encontrarla. Sigue peleando. Todo Inca es empujado para atrás, ¿no? Tienen que salir de atrás. Miren las posiciones. Todo Hydra adelantado las líneas. Muy buena jugada, Hydra. Eliminan a todo, están eliminando poco a poco, eliminan a Alex. Vamos con la Dracovic. Hola Lewis, queriendo asesinar a su amigo. Cuidado señor. Inca saliendo, pero sigue la pelea. Hydra no ha sido eliminado de Charlie, ¿eh? 61-77, ¿eh? Ha cambiado mucho la diferencia de tickets, ¿eh? Apenas van con 15 tickets de diferencia. Vamos con la cámara, vamos con Hydra que está desde atrás. Sotica boom. Esperando muy bien, señor. Dispara, dispara, dispara. Vamos a ver si la logra. Muy bien esa granada, señor. Hiere, pero no elimina. Hydra. Ha empujado muy bien hacia adelante su línea, ¿eh? Esto le está costando muchos tickets a Inca. Tal vez le cueste hasta la partida. ¿Sabe que hay avanza de Inca? Uy, elimina muy bien. Muy solo va. Inca juega muy solo, ¿eh? Debe jugar con más gente juntos. Hydra haciéndose el Charlie. Vamos a la cámara libre. Como pueden ver, todo Inca es empujado. A cada intento de avanzar, Inca de empujado para atrás, ¿eh? Nuevamente Inca de empujado, como pueden ver. Lo que pasa es que Inca trata de avanzar, pero con un solo jugador es imposible. Tiene que ir un escuadrón completo para poder avanzar. Inca empujando, tratando de empujar. Atena muy bien. Hydra haciéndose de Charlie. Eliminando, no se da cuenta que Memphis está ahí. Salen 3, salen 4. Perdón, 3. Los dos escuadrones de Inca avanzando desde atrás. Pero eliminan a los 3, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, Hydra, muy bien por Hydra. 51-42. Esto ha cambiado a favor de Hydra. Impresionante. Liam avanza, elimina uno, pero no se da cuenta que lo tienen ya en la mira y es eliminado. Hydra sigue peleando a Charlie. Inca no ha podido salir de su base. Tratan y no pueden. Acá como vamos a ver, bloqueo es eliminado. Yoseru trata, solo imposible que pueda, señor Yoseru. Se mete en la casa. Dispara desde adentro, pero es eliminado también. Va ganando Hydra. Y si gana este serían 2-0, ¿eh? Va 1-0, pero nada está dicho todavía, ¿eh? Pero me parece que pues Hydra se va a llevar este mapa también, porque la contención que ha hecho acá es impresionante. Iba perdiendo por como 40 tickets y volvió a tomar las riendas del partido. Y como pueden ver,
ha empujado a Inca hacia atrás y Inca no ha sido capaz de salir desde esa línea de atrás. Tratan y no pueden. Me parece que no están utilizando mucho humo, Inca. Les falta un poquito de creatividad, le podría decir. Humo, tantas cosas que se puede hacer. Miren de dónde salen Hydra desde atrás, incluso han sido eliminados, pero Inca no ha sido capaz de romper esta línea. Bueno, sigue la pelea. 10 tickets de 40. 40 a favor de Hydra. 9. Hydra sosteniendo la línea de Charlie. Ha logrado conquistar Charlie. 7 tickets. Vemos aquí a César Chiefs tratando de escurrirse por el lado izquierdo. Liam eliminado. Creo que César Chiefs está fuera del mapa. Bueno, logra regresar a tiempo. Muy bien. César Chiefs avanza hacia Alpha. Inca se acaba de hacer de Bravo. Todavía nada está dicho, ¿ah? Todavía nada está dicho. Vamos a ver qué pasa. Pero Hydra sigue prendiendo Bravo, ¿ah? Inca vuelve a retomar. Sostiene. Memphis, aguante en línea, papu. Miren. Trick up. Trick up. Vamos a otro trick up. Latino Perú. Ahí, bien, elimina. Trick up, señores. Trick up. Qué partida tan interesante. Perú acaba de limpiar. Inca Perú acaba de limpiar. Y mandó a Hydra a todos para atrás. Miren esa. Ahora les toca solo hacer una línea y listo. Este es para Inca. Trick up. Sigue esto. Elimina uno. Calvito Aim. Calvito Aim. Sigue vivo Calvito Aim. Pelea. Mucho humo. Acaba de perder Inca. Por 4 tickets acaba de perder Inca. Muy interesante al final, ¿eh? 2-0 a favor de Hydra. Muy interesante este encuentro, ¿eh? Ahí tenemos al mejor escuadrón. Vamos a ver los scores. Como pueden ver, ahí están los scores. En un momento les voltearon la partida y al final casi se volvió a voltear. Inca no pudo salir a tiempo desde su base, ¿eh? Mercury sí se juega, ¿verdad? No estoy seguro si se juega Mercury. 2-0 a favor de Ida. Sí, estuvo muy cerca, ¿eh? Estuvo muy cerca. Pasa es que si Inca hubiera hecho eso, desde el principio esto hubiera sido otra historia, ¿eh? Tenían para dejarles con mucho ticket de diferencia, pero Inca no se puso las pilas y no logró hacer esa línea que hizo Hydra. Y al final le rompieron la línea, pero fue muy tarde ya, con 4 tickets de diferencia, 2-0. Pero todavía no se ha dicho nada, son 4 mapas. No estoy seguro si este mapa se juega, vamos a ver si se juega. Siguen todos los jugadores, nadie se ha caído. Los mismos, esperando. No estoy seguro si se juega este mapa o se quema. Sí, el torneo, amigo persa. Vamos a ver de qué lado están los equipos. Repito, no estoy seguro si este mapa se juega o se va a quemar. Ya nos daremos cuenta si es que algún equipo no sale. Siguen todos ahí. 2-0 a favor de Hydra. 14, 13 segundos, 12, 11. No, son 4 mapas, persa. Pero de esos 4, no sé. Hay algunos, sé que al Sudán no se juega, ¿verdad? Pero los otros no sé, son como 3 que no se juegan. Se quema este mapa, perfecto. Gracias por la información, Juan, ¿eh? Gracias por hacernos saber aquí a todos. Entonces tenemos que esperar, muchachos, a que me imagino que Inca va a conquistar las banderas. Y no, acaban de salir todos, ¿ah? ¿Eh? Acaban de salir todos, Juan, no sé por qué, pues me imagino que van a jugar, ¿ah? ¿Eh? No se juega, miren, acaba de salir Hydra. Inca. Oh, sí, tienes razón. Inca salió solo a que, como se dice, a disparar nada más. Latino Perú está casi en Bravo ya. Bueno. Oh, no, Inca está conquistando, miren. Inca acaba de conquistar. No, ¿verdad? No estoy seguro cómo funciona esto. Ah, Inca acaba de conquistar. Vamos a ver qué pasa aquí si se encuentran en Bravo.
Mariposita está aquí en Bravo casi, ¿eh? Eliminan a un Inca. Calvito está ahí. Muy mal de Inca que debe dejar pasar este mapa rápido así, porque pues eso toma tiempo, así es que no se conquistan las tres banderas, ¿no? Y están matando y todo. No estoy seguro que están haciendo, ¿no? Sí, si es que pasa esto, pues los tickets no corren rápido y... Esto sí se puede hacer, miren, estar acá arriba y estar nomás, como se dice, practicando puntería y todo eso, pero conquistar no se puede para quemar un mapa. Esperemos que Hydra se ponga las pilas y avance hasta Alfa para que esto se queme más rápido y no se pierda la emoción y todos sigamos viendo a ver al final de esto, ¿cuánto queda? Apenas han jugado dos partidos, dos ganados a parte Hydra, pero faltan dos más, ¿ah? Y todavía no se ha dicho nada porque se puede empatar, Inca puede empatar todavía. Están peleando, qué mano. Ahorita Hydra apenas acaba de avanzar a Alfa. Pues sí, este mapa lo están quemando, ¿ah? Inca en Alfa. En Alfa, bueno, ahora sí está, acaba de todas las maneras conquistar Hydra, entonces ahora sí se va a ir más rápido los tickets. Muy bien ahí los señores. Vamos con la Bótica a ver qué está haciendo con su Lewis acostado. Cambiamos a cámara libre. Como podemos ver, están en esa montaña. Ese señor practique la puntería para que el próximo mapa lo ganen. Muy bien, aquí calentando todos los muchachos para que no se enfríen. Calvito Aim eliminado. Exótica Boom. Todos. Muy bien. Inca de nuevo tratando de conquistar Alfa. No sé por qué. No entiendo. No entiendo por qué. Deben dejar esa bandera en paz para que... Inca sigue conquistando Alfa. Mataron a un Hydra. Sí, en Alfa. Vamos a esperar un momento hasta ver qué pasa. Hasta eso me voy a tomar un refresco, que tengo la garganta seca. Perdón, mis amigos, me voy a tomar una agüita que se me secó la garganta hasta que esto empiece. Vuelvo en un segundo.
¿Cómo vamos, perritos? ¿Cuánto va esto? 140. Los 6 vamos terminando. Quemando el mapa. Listo. Vamos para el próximo. Dos a cero, ¿eh? A favor de Hydra. No se olviden. ¿Qué sigue? ¿Provenza o las? No, Marita. Marita no se juega tampoco, ¿verdad? Vamos a ver si Marita se juega, no estoy seguro, ¿eh? Necesito un poquito más de información. Me dijeron, pero la verdad me olvidé. Sé que sí se juega muy bien. Perfecto, gracias Marlon. Gracias por la info. Vamos con la cámara central primero. A ver de qué lado están los equipos. Dos a cero, vamos a ver si Inca logra retomar. Dar pelea. Tratar de igualar esto. Ok, Inca sale desde Charlie. Hydra desde Alfa. Se van a encontrar en Bravo, seguro. Vamos a ver qué jugada hace Inca. He jugado contra Inca este mapa y tienen unas jugadas muy buenas. A ver qué pasa. Vamos viendo que Inca, uno a conquistar Charlie, todos directamente a Bravo. Seis de ellos. Vamos a ver lo de Hydra. Uno conquista, dos para Charlie, cinco para Bravo. Aquí va el enfrentamiento. Vamos con otra loca. Esperando, conquistando muy bien Inca. Eliminan a Yosero. Hydra en Bravo. Muy bien Inca. Pero Hydra retomando Bravo. No está loca, sube hasta segundo piso. Vamos con Dracovic. Dracovic desde el frente de Bravo, desde las afueras de Bravo. Disparando, aguantando. Pero Hydra está haciéndose de Charlie también, ¿eh? Ojo. Inca se hace de Bravo, pero Hydra se hace de Alpha y Charlie. Vamos con Enríquez. Vamos con Exótica Boom. Desde Charlie. Montándola. Es eliminado. Vamos con Radial. Desde el frente de Bravo. Tratando de avanzar a Bravo. Muy bien ahí. Vamos a la cámara libre. Ahí no se ve nada. No sé si los techos se valen. Me imagino que sí. Pueden ver. Inca está en Bravo. Terminando. Tratando de tomar Charlie. Yosero avanzando por el centro. Inca, tratando de tomar Charlie. Pero Hydra limpia. Muy bien. Muy bien. Hydra vuelve a tomar Charlie. Y Hydra está peleando por Bravo también, ¿eh? Dos. Artemisa y Calvito. Vamos con Calvito a ver qué hace, esperándola. Elimina uno, muy bien Calvito. Es eliminado, vamos con Artemisa. Montándola. Montándola, vean el minimapa. En el mapa, miren, dentro de la casa está Inca. 148-124 a favor de Hydra. No es mucha la diferencia, apenas 12 tickets. Artemisa peleando en Bravo. Limpia en Bravo.
siguen los limpian bravo. Limpian bravo, limpio. Vamos a la cámara libre porque Inca está tomando alfa. Vamos a que la pelea. Inca tomando alfa. Inca tomando Charlie. Calvito avanzando alfa. Vamos a ver qué hace. Tres hidras en alfa. Contra tres de Incas. Tres hidras versus tres Incas. Elimina uno, no está loca. Sabe que está dentro. Es eliminado. Vamos con Yosero. Yosero en alfa también. Desde afuera. Puro manco hidra, dice Jim García. Inca. Inca tratando de conquistar alfa. No puede Yosero. Puro campero. Mata, dispara, no puede. Es eliminado. Vamos a la cámara libre. Alfa. Hidra se hace de alfa. Limpio alfa, no la pueden ver. Vamos a ver dónde está Inca, todo Inca saliendo desde Charlie. No lo pueden ver, tres eliminados, hidra avanzando a Charlie también. Los Inca avanzando desde la montaña, seguro van a venir para Bravo. Nota loca en Memphis, y acá tenemos a César. Tres por el lado derecho, Inca avanzando a Bravo. Inca avanzando a Bravo. El humo. Vamos con RSDA. RSDA en Bravo desde afuera. Uno versus uno. Muere. Vamos con Liam. ¿Dónde está Liam? Con Lewis desde el techo, señor. Tiene que avanzar un poquito más. Inca haciéndose de Bravo. 3, 4, 5. No está loca avanzando. Vamos a ver qué hace. Casi lo elimina. A la vuelta. Muy bien. Elimina Black Dragon. Espera. Muy bien. No, no pudo. Vamos con Dracovic. Dracovic está muerto. Vamos a la cámara libre. Inca se hace de Bravo y Charlie. Pero ahí era peleando Charlie ya. Android que es en Bravo. Vamos a ver qué hace. Latino pero en Bravo también. Vamos a ver si se lo elimina. Inca sostiene a Bravo y Charlie. 126 tickets para Hydra, 100 para Inca. Pelea de inválida. Tenemos a Eric en la cámara. Eric y Charlie esperándola. Esperándola. Muy reñido está esto. Dos contra uno, perfecto. Elimina. Charlie sigue la pelea en Charlie. Pero no, señor. No podía, estaban 4 Hydra ahí. Muy bien, y deshace de Charlie. Vamos con Latino Perú a ver dónde está. Está en Alfa. Hydra vuelve a tomar Alfa Charlie. Latino Perú saliendo desde Alfa. Vamos a ver que va directamente a Bravo, seguro. Latino Perú. Avanzando. Santo Caquino, saludos Santo Caquino. No sé quién es Santo Caquino, pero saludos. Eliminado, vamos a la cámara libre. Lo podemos ver. Inca peleando en Charlie. Uno apenas. Hydra contra Inca. Bravo tomada de Hydra. César Chills. Están en los techos. Muy reñido está esto, miren eso, están por todos lados repartidos, ¿eh? Alfa, Bravo, Charlie. Inca se hace de Bravo, ¿eh? No, sigue la pelea aquí, Calvito ahí, vamos a ver qué hace Calvito. Esperándola, avanzándola. Santo Caquino, Santo Caquino. Un saludo para Santo Caquino. Un saludo para Santo Caquino. ¿Es esto ID, Jim? No sé quién es Santo Caquino. Calvito ahí. Esperándola. Hydra conquistando Bravo. Vamos con Artemisa. Artemisa en Bravo.
111-63. Dale tomando, está tomando mucha ventaja ahí, vamos a ver qué pasa. Artemisa esperándola. Vamos con Atenea. Atenea desde Chali, vamos a la cámara libre a ver dónde están los Inca. Los Inca están repartidas, ¿eh? Unos están en Charlie y otros están en Alfa. Latino Perú avanzando a Bravo, solo. Está en la casa de acá atrás de Bravo. Liam esperando en la casa de atrás, que no le veo. Tal vez está donde Spawn, no sé. ¿Sí? Andrique esperándole. Elimina uno, elimina dos. Limpia eso. Liam sigue esperando en la casa, dando Spawn. Liam avanza, trata de esquivar, no puede. Y vemos que 3 de Inca están en Charlie. Los Inca salen al lado de Bravo. Artemisa se dio cuenta, sigue a uno. Esperan a Artemisa, eliminan a otro. Y es eliminado un escuadrón completo de Inca al lado de Bravo. La pelea se traslada a Charlie. 2 Incas, 3 Incas. Nota loca contra Eric. Kabum, Exotic Kabum. 0, muy bien, no está loca, gana. Inca tratando de avanzar. ...29-106... todavía nada está dicho. Vibra tomando Charlie, haciendo el trick up. 106-26. Inca en Bravo. Acaban de limpiar a todos en Bravo, Inca se hace de Bravo. Todo muy cerca el Trika. RSD tratando de avanzar a Alfa. Muy bien Andriques, esperándoles. Vamos a ver, termina César Chills. Está eliminado. Vamos con Sorting Boom. Sale de Bravo. Disparó pero no le pegó. Uno contra uno. Muy bien, elimina yo cero. Vuelve a retomar Bravo. Espera. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos. Sabe que le vienen. Uno. Lo acaba de ver. Espera. Uno versus uno. Muy bien, elimina Latino Perú. Estuvo cerca de eliminar a otro, pero desde la casa fue eliminado. Vamos con Androides nuevamente. Androides en Charlie. Charlie está limpio. Muy bien, señor. Usted está bien aquí, solo. No hay nadie. Inca está en Bravo. 5, 6. Dos eliminados, reviviendo. Pero esto se va para Hydra, 3-0, señores, es muy tarde ya para que Inca pueda volver a retomar. Y este mapa se lo lleva Hydra. Muy buen, muy bien jugado de Hydra. Y eso que Inca en este mapa lo juega muy bien, ¿eh? 3-0 a favor de Hydra. Vamos a ver los scores. Como pueden ver ahí. Mejor escuadrón, Hydra, Exotic, Eryx, Androides y Radial. Ya fue, si sí, esto ya fue, pues queda la victoria para Hydra, porque ya no es muy tarde para empatar. Ahorita sí, no se puede empatar. Puede ser que ganen un mapa. Vamos a ver. La foto en Island. Este mapa sí se juega. Vamos a ver de qué lado salen los equipos. El último mapa.
3 a 0 a favor de Hydra. Este sería el último mapa. Pues los equipos siguen completos. Vamos, Inca, por la victoria. Son los equipos 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inca sale desde Alfa. Inca desde Alfa, Hydra desde Charlie. Van avanzando los equipos. Inca no ha salido. Apenas van saliendo. Mientras Hydra ya está en Charlie. Bueno, este se viene. Inca manda a Yocero a Alfa. Me parece que Inca no está haciendo su plan muy bien, ¿no? Porque solo manda uno para allá y deja el flanco izquierdo muy abierto. Bueno, vamos a nota loca. Eliminado. Rakovic. Detrás, eliminado. Atenea de Hydra, no, vamos a la cámara libre mejor. Hydra haciéndose de Alfa y Bravo. Eso es lo que les decía, miren, Hydra avanzó por este flanco de acá donde está Calvito, ¿eh? Es porque Inca no está sosteniendo ese flanco. Inca se hace de Bravo, pero pues ya les acaban de quitar Alfa. Peleando, Alfa, Eric se eliminó con dinamita, Rakovic eliminado, Inca está dando pelea, vamos Inca, pero pues Hydra acaba de limpiar Alfa, un Inca, uno solo en, vamos a ver, le cae, no sé por qué no puedo ver el jugador, uy. Muy tarde, señor. Usted es un cadáver ya y no lo sabía. Latino Perú desde atrás esperando, pero son cuatro hidras. Va a ser imposible para Latino Perú. Va para abajo, es eliminado. Inca se hace de Charlie. Muy bien lo que está haciendo Inca ahí, dando la vuelta, rodeando para salir hasta Alfa. Muy bien, pero están dejando la bandera muy vacía. No se dan cuenta de que el spawn de Hydra es Charlie. Miren, solo Liam en Charlie no va a poder contra 3. Hydra vuelve, Inca vuelve a tomar Charlie. Hydra rotó de Charlie Alfa, Alfa Bravo. Vamos a ver si logra con Bravo. Son dos Incas, tres Incas contra. Muy bien, eliminan a Atena y se hace de Bravo. Inca limpia Bravo. Muy bien ahí. Empujan a Hydra hacia atrás. Black Dragón, vamos a ver qué hace Black Dragón. Avanzando hacia Bravo. Tiene uno en la mira. Elimina uno. Casi elimina dos. Vamos a ver qué hace Black Dragón. Hydra ya está en Bravo. Entra. Es eliminado. Vamos con este señor. A la vuelta, rodea, elimina uno. Eliminado. Vamos con Artemisa. También está eliminado. Vamos con Black Dragon. Un Bravo. Tratando de conquistar Bravo. Revive. Revive. No ha podido ir a con Bravo todavía. Muy parejo está esto, 137, 123. Uno versus uno, pierde. Vamos con Latino Perú. Tiene una la mira, elimina, muy bien. Desde atrás. Muy bien, Inca. Pero les están quitando Alfa. Y aquí en estos mapas lo que importa es la rotación, ¿eh?
Lo que manda es la rotación. Casi lo eliminan. Aquí lo veo por debajo. Utilizaron piedra. Puede ser, si está contra las vegas tiene que pelearlo, pero creo que solo son tickets, ¿verdad? Lo que les bajan, pues si es el mapa que quedaron con 4 tickets, pues ganaría Inca un mapa. Y si ganan este, sería 2-2. Vamos con Lea, RSDA, perdón. Hydra va a hacer un tricap en este momento. Vamos con Liam. Liam de atrás, acostado. Elimina uno. A radial. Se arrastra. Avanza hasta Charlie. No tiene la mira. Vamos a ver si lo matan. No. Sí, están como en 15 tickets. Pero pues lo que digo es que si fue el mapa con el que quedaron 4, ese mapa es de Inca. No sé qué mapa fue, no tengo idea. Bueno, Inca se hace de Charlie. Vamos con RSDA. Vamos a la cámara, a ver cómo está. Peleando ahí Calvito, dándole la vuelta. Liam. Eliminado Calvo. Calvito. La vuelta, alianza de Charlie, Inca peleando bravo. Inca peleando bravo. Pero, oh, sí, Inca se hace de bravo, ¿eh? Eliminó Artemisa avanzando por debajo de del deck. Artemisa con un escuadrón completo. Da la vuelta TNA. Oh, 4 hidras versus un Inca. Imposible para Inca. Sirve para Inca. Otro tricap a favor de Hydra. Bravo está limpio. Otro tricap. Hydra en Charlie. Inca está en alfa, pero pues vamos a ver qué pasa. Un Inca contra 4 Hydras. Imposible, Latino Perú. Esto está limpio ya. Inca se va hacia alfa. Como pueden ver, Inca se hace de alfa. Miren dónde está Dracovic, pero pues, no aguantó. Inca se hace de alfa, tratando de avanzar a bravo. Elimina a Delphis. 88-101, 101 a favor de Hydra. A ver, hechiceras, men. Inca haciéndose de Charlie, pero Hydra acaba de limpiar alfa. Inca no está aguantando las banderas. Salen desde atrás, muy bien, está dando buen spawn Inca. Vamos a ver si logra retomar. No, es eliminado. Quedan 2 Incas en alfa, 3. Es eliminado. El anterior no fue de 15 tickets, el anterior fue de como de 80, algo así, tickets. Entonces no, igual pierden el mapa. Vamos, Inca, pelear de alfa. Aguante. Aguante, Inca, para que lo tome alfa. 95-70, 25 tickets de diferencia. Uf. Muy bien, Inca, aguantando, vamos a ver. Muy bien, limpian alfa. Avance alfa. También peleando en bravo. Y el César queda vivo. Miren, Inca parece que se viene en tricap. No, porque Hydra está conquistando a Charlie ya. Y van directo a... Sí, si hubiera sido Narvi ganaba. Si fue Marito, no les alcanza. Les baja como 15, bajaron como... Creo que quedaron como 80, 90 tickets. Y tratando de retomar bravo. Solo con un jugador, ¿eh? Vamos, César, a ver si limpia. Avanza radias para ayudar a Erics. 2 hidras, 4 hidras.
César aguantando. Oh, César es eliminado. Vienen dos incas por detrás de Charlie, me imagino. Terminan a uno. El Celtic Boom avanza. El Celtic Boom. No sé cómo están las reglas, Juan. Tendría que preguntarle a Erics, él es el organizador. Sabía que eran 15 tickets, pero no estoy seguro. Pica se hace de Charlie, peleando Bravo. Entra la pelea acá en Bravo, en Alpha. Artemisa dentro de Alpha. Eliminan allá, yo cero elimina. Saben que Pica está ahí. Atena, Artemisa, amarrado, un torneo amarrado, interesante. Pues creo que ya es muy tarde para que Inca gane esto, ¿eh? Ya está 3-0, ¿eh? Aunque sea que utilizaron el PIA en el mapa anterior, ya ganaron con mucha diferencia de tickets. Pero ahora pues, ahora está parejo, ¿eh? Sería bueno que Inca gane para la del honor, como se dice. Inca está peleando duro, pero me parece que no vinieron claro con sus estrategias, ¿eh? Porque han dejado las bandas muy muy solas, y eso es lo que les ha fallado en Marita, que Ira fue directamente hasta Charlie y les rompió la línea ya en Marita. Me parece que va a ser trica para Hydra. Inca tratando de conquistar Alpha. Es 42-44, vamos Ira, vamos Inca, no se dejen, todavía tienen chance de ganar. Le vienen a los Incas, Memphis sigue vivo, sabe que están reviviéndole, uno. Vamos a ver si puede. No, no pudo con el Exotic Boom, ¿no? Pero acá están dos Incas y no se dan cuenta que Exotic Boom está allá, me parece que no tienen mucha comunicación también, ¿eh? Bueno, Hydra se acaba, elimina a Nota Loca. Marita no vale, no estoy seguro, si lo jugaron pues vale, no, no, la verdad no estoy seguro. Vamos a ver qué pasa, si después de esto se quedan o se van, porque si se van es porque ya terminó. Y miren esto, Hydra se está haciendo de trica, todavía está parejo, ¿eh? Esto todavía no está dicho nada, puede ir para cualquier lado, ¿eh? 30 a 38 apenas, ¿eh? Inca, Inca no se deje. 24-27. Eliminan a 2, 3. Ahí, seguro Yesero es eliminado. Muy bien, Yesero aguanta, pero lo eliminan desde atrás. Va a ser un trick up. Cap, me parece que va a ser para Charlie, para Hydra, no, aguanta César, aguanta Liam. Vamos, no está loca, tratando de avanzar, es eliminado. Hydra se hace de Alpha Charlie, Bravo. Black Dragon suprimiendo, eliminan a César Chile, César Chile. Miren, Inca peleándola ya en Alfa. Pues si sostienen las dos banderas, yo creo que todavía pueden ganar, ¿eh? Tal vez les alcance. No,
No vemos todas las banderas. Va a pelear en Bravo. Muy bien, Inca eliminó en Bravo y limpió. Deben aguantar ahí, deben aguantar ahí. Reviva a Yaceru. Cuenta un ticket más y reviva. Vaya señor, reviva a su compañero, vaya, reviva. Muy bien. RS da 3 tickets. Pero Hydra ya está en Bravo, tienen que aguantar Inca. Tienen que aguantar Inca. Esto está muy. Hydra haciéndose de Bravo. 3 a 19. Hydra haciéndose de Bravo. Pero no les alcanzó. 18 a 0 a favor de Hydra. Mejor escuadrón, vamos a ver los resultados de todos los jugadores. Ahí está. Providence, vamos a ver qué pasa si se van después que se termina esto. Se acaban de ir los Inca y un Hydra también. Yo creo que se termina esto ya, señores gamers. Seis Inca, siete Hydra, sí. Se fue un Inca más y pues se van a ir todos ya. Bueno, esto quedó 4 a 0. Saludos, señores. Suscríbanse y que tengan una buena noche. Suerte, muchachos. Seguro me invitas, Juan, y yo les transmito lo que ustedes quieran. Sí, agrégame a la PS4 o pregúntale a Eric mi canal, suscríbete a mi canal y me mandas un mensaje y yo les transmito, ¿sí? Hagan un war cuando deseen, estoy a sus órdenes. Cuídense y saludos, muchachos. Muy buenas noches.